Con recursos por 1.000.000.000 de pesos, el gobierno departamental apoyará la remodelación del servicio de urgencias del Hospital San Rafael del Cerrito, indicó la gobernadora Ilian Francisca Toro al ratificar su compromiso con la salud de los cerriteños. Hay que destruir todo esto que hay acá y hacerlo completamente nuevo, eso es lo que estamos proponiendo y que vamos a hacer. Una de las cosas más importantes para una comunidad es su hospital y urgencias, que es el sitio donde todo el mundo llega con mucho dolor, con lo más grave, y pues lo importante es que lleguen y encuentren pues unas mejores condiciones para que los atiendan con una mejor calidad. El proyecto beneficiará con instalaciones modernas a más de 60.000 habitantes del Cerrito y vecinos como Ginebra y Amaime en Palmira. Va a mejorar la calidad de la atención de la comunidad. El cerriteño está en unas condiciones muy deficientes. Ustedes ven, es muy incómodo el servicio, hay camillas en los corredores, la sala de espera es muy pequeña, esto se llueve, se inunda cuando llueve. Entonces me parece que pues esto va a contribuir a mejorar la calidad en la atención. Con los trabajos de remodelación, el servicio de urgencias del Hospital San Rafael contará con laboratorio, rayos X y hospitalización. Para su financiación se contará con recursos de la Gobernación del Valle y la Alcaldía del Cerrito.